¿Cómo meditar? ¿Y cómo hace efecto la meditación sobre la problemática que nosotros nos presentamos a resolver? Muchas veces pensamos y nos hacemos las preguntas cómo unas palabras que uno repite puede dar la solución. También Tomás de Aquino dijo en un momento, ¿cómo puede dar la solución una oración? No importa el que es creyente, el que no es creyente. La eficacia de la meditación está fuera de una religión o fuera de todo eso. Lo que nosotros tenemos que conseguir dentro de nosotros mismos es la fuerza y la energía para resolver un problema. Y lo tenemos que conseguir, y siempre pensamos cómo conseguirlo. Es la búsqueda, cómo solucionar un problema, o cómo solucionar un problema afectivo, o un problema de salud, o un problema que puede estar afectando una situación económica. Pero no encontramos el camino cómo resolverlo. Sin embargo, el camino está, tiene que ver la solución. No lo vemos, estamos ciegos. Le voy a hacer un pequeño ejemplo sobre una pareja. Me pregunté cómo se habían conocido. Nosotros nos conocemos como 40 años, pero que somos pareja no hace más que 10. Quiere decir que había 30 años que no fueron pareja. 30 años, él se casó, yo me casé, tuvimos hijos y nosotros no fuimos pareja. Yo me casé con un hombre, lógica, otro hombre, y él se casó con otra mujer. Pero lo mío no resultó, lo de él tampoco. Y un día nos sentimos que los dos éramos pareja. ¿Cómo sentimos eso? ¿Cómo nos dimos cuenta después de 30 años que estamos juntos en la misma oficina, trabajando juntos, respirando el mismo aire, y ya avejentando a los dos, y sin saber que somos uno para el otro y que somos el destino? ¿Cómo es que no nos damos cuenta de que somos un destino? ¿Por qué elegimos tantos caminos que no son nuestros? Y pasamos por tantas incertidumbres, tantos sufrimientos. Y tenemos hijos con problemas, porque la separación trajo problemas a los hijos. Todo eso por no haber encontrado el camino. Pero el camino lo encontramos tarde, tarde. Ya ella no pudo tener hijos y por lógica nos encontramos nosotros dos como pareja nada más. Sí, es verdad, como pareja. Qué lindo hubiera sido si yo lo hubiera conocido a ellos esos 40 años atrás. Y dice, sí, usted nos conoció. Usted conoció a mi marido actual y conoció a mí también. Usted no se acuerda de nosotros. Y yo no les dije nada. No, usted nos dijo, a mí me dijo que el hombre que me debe casar, usted pone sus dudas y su reserva. Pues yo no le hice caso. Voy a hacer caso cuando estaba locamente apasionado por un hombre. Y él vino por otro problema. Creo que él vino por un problema distinto. No me acuerdo cuál fue el problema. Después fue un problema de trabajo. Pero entonces, sin embargo, no resultó la temática del destino. Yo no me acordaba nada de ellos. Sin embargo, ellos habían sido mis consultantes.
lógicamente después de tantos años, uno con tanta gente que lo visita, que pasa tanta gente por un consultorio, ¿cómo se va a acordar de un caso o de otro? Sin embargo, este caso me quedó grabado ahora actualmente. Y yo pensé, si ellos hubieran meditado en buscar su destino, los dos, se hubieran encontrado en aquella época. Lógicamente que sí. Hubieran sido felices. Los hijos hubieran sido de ellos. No serían hijos con drogas como tenía uno con pasta base, etcétera, etcétera. Todos esos problemas que tenían ellos, posiblemente no los tendrían. Ahora están buscando la forma de resolverlos. Como pareja, cada uno con sus hijos. Y cada uno con sus hijos con problemas. Por lógica, hay una frase en el Talmud que dice: los hijos sufrirán por los problemas y por los errores de los padres. Es verdad, los errores de los padres son siempre los que pesan sobre los problemas de los hijos. A veces uno dice sí, uno rezonga y uno trata que los hijos sean buenos, que los hijos sean... Nosotros a veces no hemos hecho lo suficiente para eso tampoco. No lo hemos hecho. No le dimos una base para que ellos sean distintos. Y así la meditación no hubiera hecho cosas distintas si se hubiera meditado en su momento. Pero el hombre actual, el hombre moderno, el hombre actual, está tan lejos de la meditación. Aunque está actualmente más en búsqueda que en otros tiempos. Está buscando lo paranormal, el más allá, una respuesta. Sin embargo, le cuesta entender el más allá, le cuesta entender lo paranormal, le cuesta entender lo espiritual. Yo creo que la meditación da una fuerza a cada uno de encontrarse a sí mismo y de encontrar una solución para la problemática que vivimos. Es como si nuestra conciencia espera de la meditación una respuesta. ¿Cuántas veces meditando con una persona hemos encontrado motivos y también un inmenso psicoanálisis de un pasado a través de la meditación? ¿Cuántas veces la persona se encontró consigo mismo y encontró el porqué de las cosas?